¿Qué tal? Esto es nuevo y en esta ocasión quiero hablar del libro La raza cósmica de José Vasconcelos. Vasconcelos nació en Oaxaca en el año 1882, estudió Derecho en la UNAM y más o menos en el año 1908 participó junto a Francisco y Madero en el Frente Revolucionario contra el gobierno de Porfirio Díaz. Entre los cargos que ocupó se encuentra el de Rector de la Universidad Nacional y el de Secretario de Educación. Fue en ese puesto donde impulsó una reforma educativa que intentaba recuperar los valores sociales y populares con el propósito de renovar la cultura nacional. A Vasconcelos también se le reconoce ser impulsor de la alfabetización entre los mexicanos y promover la lectura entre estos, algo que derivaría más adelante en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. También incursionó en la política y en el año 1924 se lanzó como candidato de la oposición a la gubernatura de Oaxaca. Y más tarde a la presidencia de la República, fracasando en ambos intentos. Entre sus obras más importantes están las que hablan de historia y filosofía, como La Tormenta, El Proconsulado y Ulises Criollo, y este libro de la raza cósmica. Murió en 1959 en la ciudad de México. El texto de la raza cósmica menciona que la cultura del hombre blanco había prevalecido a lo largo de la historia, pero que solo era una transición hacia una nueva civilización. Por mucho tiempo existió una disputa entre latinidad y sajonismo. Ambas civilizaciones tuvieron que ver en la conformación de la identidad de los pueblos americanos. La propuesta del autor es la invención de un nuevo grupo humano que denomina raza cósmica, que sería un subconjunto que mezclaba lo mejor de cada cultura con la intención de contrarrestar la decadencia en la que había caído el planeta Tierra. Vasconcelos sugiere que la sociedad latinoamericana sería apta para realizar este ensayo, esta práctica, puesto que ésta es el resultado del mestizaje entre europeos e indígenas. Vasconcelos dice que la quinta raza no excluirá a ninguna otra, sin embargo, deja de lado a la gente de Asia. También piensa que la consolidación de este experimento genético vendría con la elección de una misma directriz religiosa, en este caso el cristianismo y quizás por eso no tomó en cuenta a los asiáticos. Pienso que la igualdad quedaría anulada precisamente por el asunto espiritual que eventualmente separa a las personas. Esta utopía de Vasconcelos tardaría miles de años en concretarse, y es tan irreal como el nazismo, algo que después el mismo Vasconcelos terminaría apoyando en sus últimos años en los que se manifestó como un político derechista, conservador y muy amargado. Para lograr el objetivo tendrían que transcurrir varias etapas que terminaran con lo negativo del mundo, como la gente fea y la malicia. La naturaleza humana es muy cambiante y por tal motivo las personas siempre buscarán tener emociones nuevas, por más ideal que luzca su existencia. Aunque el texto se podría considerar como filosófico, en realidad es más un análisis sociológico. Y hasta de ciencia ficción, si bien es cierto que Vasconcelos era muy inteligente y logra argumentar todos sus puntos de vista, la ficha de José Vasconcelos, La Raza Cósmica, publicada por Porrúa, en México, en el año 2001. Muchas gracias y hasta pronto.